Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este acto en el que estamos asistiendo para la asunción de un nuevo gobierno municipal, un acto democrático, institucional que formará parte de la historia de nuestra ciudad. En minutos, Rubén Dagún iniciará su mandato de 4 años de gestión, periodo 2019-2023. Pero también este momento quedará en la historia de la ciudad, ya que por primera vez un equipo de gobierno elige la casa del fundador de Almafuerte como escenario para desarrollar el protocolo de asunción del nuevo intendente. Propiedad que hace poco tiempo se convirtió en patrimonio histórico-cultural del municipio, o sea, de todos los almafuertenses. Desde estos jardines, en lo que se denominaba el casco de la Estancia La Ventura, Pedro C. Molina planificó la fundación de la ciudad. Hace 107 años, Pedro C. Molina fue uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical a nivel provincial y nacional. Hace más de un siglo. Este hombre, al que se lo bautizó Caballero de la Democracia, respetado por toda la plana política a comienzos del siglo pasado, en sus momentos de descanso, quizás desde este lugar, proyectó algunas de las obras que aún hoy persisten y son orgullo de la ciudad. Un canal de riego que recorre kilómetros atravesando la ciudad, una obra de ingeniería construida hace más de 100 años que llevó riego a decenas de parcelas con cultivos de frutas y hortalizas, una obra hoy vigente y al servicio de productores locales. Nuestro fundador diseñó un plano casi cuadrado para su pueblo, cruzado por avenidas y 4 plazas principales, que aún hoy llevan el nombre tal como las bautizó Pedro C. Molina. Un gran visionario, hasta pensó no en una iglesia, sino en una catedral. Así soñaba la construcción de un recinto de fe católica para su pueblo, sobreelevada como se encuentra la iglesia San Pedro Apóstol que hoy tenemos en nuestra ciudad, la que él no pudo ver. Pedro C. Molina, un visionario, un líder que merece nuestra admiración. Pedro C. Molina, fundador de Almafuerte, hoy nos recibe en su casa. Damos lectura a continuación a notas recibidas para este momento tan trascendental para la historia democrática de nuestra ciudad y que tienen que ver con el acto de asunción de la nueva gestión de gobierno municipal encabezada por Rubén Dagún. Córdoba, jueves 14 de noviembre de 2019, estimado Rubén Dagún, a través de este breve mensaje y como presidente del Foro de Intendentes Radicales de Córdoba, quiero expresarle mis sinceros deseos de éxitos en este nuevo desafío que asume hoy, al comenzar a liderar la gestión de la Municipalidad de Almafuerte. Estamos convencidos que junto a su equipo se iniciará un nuevo tiempo de progreso y desarrollo para los vecinos de esa hermosa ciudad. Desde ya,
cuente con el respaldo de nuestro foro, que se propone como objetivo la cooperación recíproca entre las gestiones locales radicales de la provincia. Los saludo con mi mayor estima, fuerte abrazo, Ramón Javier Mestre, presidente. Almafuerte, 14 de noviembre de 2019, doctor Rubén Dagum, en mi calidad de presidente del Frente Cívico de Córdoba, envío un fervoroso saludo a Rubén Dagum, quien asumirá como intendente electo por la Alianza Juntos por Almafuerte. Que Dios ilumine su camino, sus decisiones y acompañe a él y todo su equipo de gobierno, que sin dudas estará siempre al lado de toda la población de Almafuerte. Siento no poder estar presente, pero a través de este saludo les traslado mis buenos deseos junto a todos quienes integramos este espacio político. Firma esta carta Luis Alfredo Juez, diputado nacional electo, presidente del Frente Cívico de Córdoba. Señor Rubén Dagum, intendente municipalidad de Almafuerte, de nuestra mayor consideración, la Asociación Mutual del Centro Comercial Industrial de Servicios de Río Tercero quiere felicitarlo por su elección como nuevo intendente de la ciudad de Almafuerte. Auguramos una gestión comprometida con la sociedad y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto con las instituciones locales para el crecimiento de la querida ciudad de Almafuerte. Reiteramos nuestras felicitaciones a usted y su equipo de trabajo, deseando éxito en este nuevo mandato. Saludos cordiales, Julio Carmignani, presidente AMSESIS Río Tercero. Al intendente municipal de la ciudad de Almafuerte, Rubén Dagum, de nuestra mayor consideración, como organizadores de Almafuerte en Escena, evento cultural que ya está en su 12ª edición, nos es grato saludarlo a usted y equipo de gobierno en este importante día de asunción a tan trascendental escalafón, ni más ni menos que dirigir los destinos de nuestra querida ciudad. Deseamos por este medio los mayores augurios para un desempeño como seguramente ha soñado. En lo que a nosotros respecta, cuente con nuestro apoyo para dar la cultura este impulso que los ha caracterizado en la región. Sabemos que no son tiempos fáciles, pero nosotros, argentinos, nos caracterizamos por salir airosos de situaciones difíciles. Dios quiera que el periodo que hoy se inicia sea de buena ventura para todos. Felicidades, estimado intendente de nuestra ciudad, señor Rubén Dagum, que todo salga según sus planes. Hoy ya no hay partidismo político, somos todos ciudadanos y estamos dispuestos a acompañar su gestión de gobierno. Saludamos a usted y equipo de gobierno muy atentamente, Silvia Vélez, Diego Guevara y Claudio Loduca. Almafuerte, 14 de noviembre de 2019. Señor Intendente Municipal, doctor Rubén Dagum, de nuestra mayor consideración, nos es grato ponernos en contacto con usted para agradecerle la invitación recibida para asistir al acto de asunción al cargo de Intendente Municipal. Al respecto, le hacemos saber que lamentablemente no podremos asistir al mismo por encontrarnos fuera de Almafuerte con compromisos de la institución cooperativa. Asimismo, hacemos llegar nuestras felicitaciones a usted y todo el equipo de trabajo, deseando que tenga una gestión exitosa de construcción, buen diálogo y unión genuina de todos los almafuertenses. Sin más, hacemos propicia la oportunidad para saludarles afectuosamente Juan José Antunes, secretario, Alberto Charras, presidente, Cooperativa de Servicios Públicos, Almafuerte Limitada. Al intendente electo de la ciudad de Almafuerte, Rubén Dagún, de mi mayor consideración, en mi carácter de parlamentario del Mercosur por la provincia de Córdoba, me dirijo a usted y por su digno intermedio a los señores concejales de vuestra ciudad. Hubiera sido un verdadero placer acompañarlo en tan importante evento. Obligaciones contraídas con anterioridad hacen que me sea imposible estar allí presente. Saludos y la reiteración del agradecimiento por esta invitación, ingeniero Humberto Benedetto, parlamentario del Mercosur por Córdoba, Frente Cívico de Córdoba, Bloque Cambiemos. Vamos a invitar a continuación al padre Adrián Bonetto a ofrecer la bendición de este acto y también a los presentes.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Los invito a que juntos hagamos la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre bueno, eterno Dios, creador del género humano, Señor de todos los pueblos, tú has asignado a cada uno una misión en la empresa universal de la historia, haciendo que seamos ricos con la cultura, con el genio humano y las tradiciones. Nos diste una hermosa patria y nos llenaste de bendiciones con esta ciudad de Almafuerte, que quisiste sea el lugar donde desarrollemos nuestra vida. Nos rodeas de personas con variedad de dones y nos confías una tarea en el concierto de los pueblos libres y soberanos. Nos asistes en los días de gozo como en las noches de dolor y nunca nos has abandonado, ni siquiera en los momentos de infidelidad a tu amor. Te expresamos en este día nuestra acción de gracias. Protégenos de las insidias del enemigo, de quien maquina el mal y de quien procura maliciosamente la cultura egoísta de la división y de la muerte. Protege, Señor, a estos hijos tuyos y a todo este pueblo que hoy clama tu bendición. Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Sé que por ahí a los funcionarios políticos y dirigentes de instituciones que voy observando están, a los miembros del Tribunal de Cuentas de Juntos por Almafuerte, que esta mañana también ya juraron que están aquí presentes, bienvenidos. Así que a todos, siéntanse partícipes de este acto trascendental para la vida histórica democrática de Almafuerte. A continuación, la flamante presidenta del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, señora Marta Martoglio, está acompañada por todo el cuerpo deliberativo de nuestra ciudad, y dentro de las facultades que le otorga la Carta Orgánica Municipal, procederá a dar inicio a la sesión especial de asunción del intendente electo de la ciudad de Almafuerte, doctor Néstor Rubén Dagum. Invitamos a subir al palco de jura al intendente y a la presidenta del cuerpo deliberativo, Marta Martoglio. Almafuerte, jueves 14 de noviembre de 2019. Sesión especial de asunción del intendente electo de la ciudad de Almafuerte, periodo 2019-2023. En el predio de la casa del fundador de la ciudad de Almafuerte se encuentran presentes los señores concejales, señora Martoglio Marta Roxana, presidente del Consejo Deliberante, señor Maratín José Mauricio, vicepresidente, señor Clemente Saturnino Fabián, vicepresidente primero, Martínez Fernando José, Lázaro María Verónica, Singolani Ramón Enrique y Jiménez Villafañe Gerardo. Siendo las 19:36, se da comienzo a la sesión especial de asunción del intendente electo en los comicios del día 6 de octubre del año 2019, doctor Néstor Rubén Dagum, según lo establecido en la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Almafuerte. En su artículo 19, juramento, artículo 71, atribuciones, artículo 82, requisitos,
y artículo 83, asunción del cargo. Se procede a dar lectura de los artículos mencionados. Artículo 19. El intendente, los concejales, los miembros del Tribunal de Cuentas y demás funcionarios que determine la ordenanza, al asumir el cargo, prestan juramento de desempeñar fielmente sus funciones conforme a las constituciones de la Nación, la provincia y esta Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Almafuerte. Artículo 71. Atribuciones. Son atribuciones del Consejo Deliberante, inciso 4, tomar juramento al intendente municipal y miembro del Tribunal de Cuentas. Artículo 82. Requisitos para ser candidato a intendente municipal. Rigen los mismos requisitos, inhabilidades e incompatibilidades que para los concejales, con la única excepción de la edad, que debe ser para este caso de 25 años cumplidos al tiempo de la elección. Artículo 83. Asunción del cargo. El intendente debe asumir el cargo el día designado al efecto, en caso de mediar impedimento temporario debidamente acreditado a juicio del Consejo Deliberante, rige lo dispuesto en el artículo 179. A juicio de este Consejo Deliberante y de acuerdo a la documentación pertinente extendida por la Junta Electoral Municipal, el señor Néstor Rubén Dagún, quien fuera electo el día 6 de octubre del año 2019 para ejercer el cargo de Intendente Municipal de la Ciudad de Almafuerte por un periodo de 4 años, 2019-2023, cumple con todos los requisitos establecidos en la Carta Orgánica Municipal y no está comprendido dentro de las inhabilidades e incompatibilidades para ejercer su cargo. Por lo tanto, corresponde tomarle juramento en el día de la fecha. Señor Néstor Rubén Dagún, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de intendente de la ciudad de Almafuerte y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia y la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Almafuerte? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os los demanden. Rubén Dagún se acaba de convertir en el nuevo intendente de la ciudad de Almafuerte. Tras su jura, a partir de este momento, por el periodo 2019-2023, Néstor Rubén Dagún, intendente de la ciudad de Almafuerte. Siendo las 19:39, damos por finalizada la sesión especial del día de la fecha. Se apresta el intendente Rubén Dagún a emitir su primer discurso hacia su equipo, hacia los vecinos, hacia los dirigentes, hacia la comunidad de Almafuerte. Rubén Dagún, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Los que me conocen saben que este discurso para mí puede ser algo difícil, pero la verdad es que estoy muy feliz, muy contento de la situación en que me encuentro, rodeado por quienes me encuentro rodeado y acompañados. En primer lugar, gracias a las autoridades que han venido de toda la región, a los intendentes amigos, al Esteban, parte del Tribunal de Cuentas de la provincia, Agustín González, un amigo de la vida y un futuro intendente de una localidad que es de Cruz Alta, pero a todas las autoridades, no me quiero olvidar de ninguno, sobre todo de mi localidad, de nuestro Almafuerte, de las instituciones escolares, cooperativas, cooperadoras, a los amigos de la vida que allá están, me emociono, y siempre me acompañan, a los amigos de la facultad, se han venido, Fernando, Guille, Jaco, a mi familia. ¿Cómo no emocionarme? Bueno, ya pasó. ¿Cómo no emocionarme? Ellos me apoyaron en todo,
mi esposa, a mis hijos, al principio no, ya los que me conocen saben cómo fue esta historia, y bueno, estoy muy feliz de estar acá, estoy convencido de lo que hemos decidido embarcarnos y posicionarnos para conducir la ciudad. Tenemos claros los objetivos, tenemos la convicción, los valores, la ética por sobre todo, pero además la pasión para hacer todas y cada una de las obras que nosotros nos propusimos. Y hemos dejado, como dicen los discursos de los que más saben, de los oradores conocidos y reconocidos, nuestras banderas políticas atrás para poner por delante la de Almafuerte. Todos, invito a que todos se hagan parte de este compromiso de modificarla, de transformarla, de hacer cada día que avance sea un poquito mejor para todos los que habitamos este hermoso lugar. Así que quiero que todos, indistintamente del color, adhiero a los concejales que son de la oposición y que hoy ya no son más de la oposición, sino que vamos a ser un grupo homogéneo, con diferentes ideas y seguramente pensamientos, pero a la hora de votar vamos a estar convencidos en que estamos haciendo lo mejor por Almafuerte. Así que los comprometo a eso, amigos queridos. ¿Se escucha bien atrás? Estamos en un momento difícil, todos lo saben. La situación tal vez no sea la que hayamos esperado, nos hemos encontrado, si bien entramos mañana en el municipio, hemos caminado todas las áreas, con mucha generosidad nos han abierto a los empleados, les digo que estén tranquilos, a los empleados municipales, que venimos a colaborar y a coordinar, que vamos a trabajar incansablemente para que el rumbo de del municipio sea el que nosotros esperamos, el que esté basado en fundamentos lógicos de crecimiento. Y cuando digo lógicos, entendemos cuáles son las prioridades. Y al hablar de prioridades, permítanme la reiteración, es prioridades. Lo secundario, por ahí me dicen, sos un poco mezquino, nos decís no a las autoridades o a no a las otras instituciones. Creo que saben la situación que vivimos, saben la situación en que estamos. Pero quédense tranquilo, que con el grupo maravilloso de amigos, que hoy los puedo nombrar así, que integran mis equipos técnicos, un grupo maravilloso que integran mi grupo de concejales y tribuno, vamos a contagiar a toda la ciudad de Almafuerte a que entiendan que la única forma de estar mejor es con sacrificio, la única forma de estar en un día, en una posición que nos encuentre más cómodo es con trabajo, y eso es lo que venimos a lograr, venimos a proponer con todo nuestro equipo. Así que les pido a todo el pueblo que nos acompañen en esta jugada que no es más ni menos que el hecho de trabajar, trabajar y trabajar. Así que para nosotros, lo dijimos en campaña y hoy lo reiteramos, vamos a gobernar con el gobernador que sigue, que es Schiaretti, que está y que va a seguir. Vamos a trabajar codo a codo, vamos a trabajar con el intendente, con el presidente electo Fernández, vamos a coordinar todas las acciones que sean necesarias para demostrar el por qué y el cómo Almafuerte debe estar en una posición que hoy creemos que está un poquito dormida, pero que nosotros mismos nos tenemos que hacer cargo, los almafuertenses, de llevarla a una posición mejor. Les agradezco nuevamente, gracias por haber dado de su tiempo para venir a acompañarme. Recorrí todas, la mayoría de las sillas, a cada abrazo o a cada saludo que me encontraba, era una muestra de afecto y de cariño. Y vuelvo a mi amigo que alguna vez supo decir, Fernando, que lo ideal sería que no nos aplaudan no solo hoy, sino que dentro de 4 años, cuando tengamos la suerte de que siga el intendente que siga, nos aplaudan ese día porque hayamos hecho todas las gestiones que hemos propuesto en la campaña. Y para finalizar, mis amigos intendentes, no sé qué pasa ahí, a mis amigos intendentes, creo que tenemos la obligación de hacer un grupo homogéneo, compacto, de trabajo mancomunado. Somos representativos en el departamento, los que no son del departamento los invitamos a que se sumen para llevar una idea y demostrar que en la provincia hay un grupo de intendentes comprometidos, respaldado con equipos superadores, que podemos ser una alternativa en la provincia para por lo menos una posición seria sin ninguna duda. Almafuerte, disfrutemos de estos 4 años que van a ser con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Nada más, muchas gracias. La palabra del intendente municipal Rubén Dagum en su primer discurso. En una tarde
que además de ser una jornada histórica, democrática, hasta Dios nos ha dado una mano, porque hasta las primeras horas de la tarde se dudaba de hacer el acto en este lugar bellísimo, en la casa del fundador, con el marco de nuestro lago, nuestro querido lago Piedras Moras de fondo. Así es que es un momento para disfrutar y compartir este acto cívico. Mientras el intendente recibe el saludo de autoridades, de vecinos, vamos a invitarlos a los integrantes de la orquesta municipal que tiene y con muy buenos valores nuestra ciudad a prepararse para disfrutar de la música. La orquesta municipal que tiene la dirección del profesor Joaquín Ceballos y músicos con distintos instrumentos de nuestra ciudad que forman parte ya desde hace un tiempo de esta orquesta municipal. Thank you.
Thank you.